Buenas noches, afición de Pumas. Bienvenidos a este primer programa del año y no sé ustedes, pero nosotros los extrañábamos muchísimo. ¿Y por qué vamos a hacer este programa desde la afición Puma previo ahora sí que al torneo? Pues vamos a hablar de los refuerzos que se tuvieron pues en estos días, bajas, altas, ya saben cómo está la situación, pero vamos a hablar de todos estos temas aquí ahorita aquí en el programa. Pero antes de meterme pues ahora la polémica, los jugadores, algunos comentarios buenos o malos que tenemos, pues quiero darle la bienvenida a estas bonitas personas que están aquí conmigo el día de hoy. Así que, Susi, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida al primer programa. Hola, Ani, Roy, Diego, a toda la afición que nos ve, muy, muy bien. Aquí con las bajas y altas de nuestro equipo, a ver qué tal nos va con los cambios. Ojalá que bien, muchachos, porque ya necesitamos esa octava, ya son muchos años. Diego, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Ani, hola, Roy, hola, Su. Bien, bien. Aquí empezando el año, pues de la mejor manera, con ustedes, con nuestro público que nos ve desde casita. Pues esperando que sea un año donde compitamos y donde estos refuerzos demuestren lo que tengan que demostrar y feliz, contento por estar aquí. Súper bien. Y por último, pero no menos importante, Roy, ¿cómo estás el día de hoy? Tu micrófono, Roy. Problemas Empezando mal, técnicos. empezando mal. Aplicamos un Gustavo del Prete el día de hoy. Ya vamos a empezar fuertes, Ya vamos, entonces. empezamos. Empezamos, sí. Un saludo a todos los que nos ven. Emocionado por estar de regreso. Creo que nos extrañábamos todos, extrañábamos a la afición. Al único que no extrañábamos era del Prete. La neta, las cosas como son. Ya saben que aquí en este perfil cada quien tiene sus favoritos, algunos son los favoritos de Dios, algunos no, pero bueno, así sucede y así pasa. Por cierto, Así ya que te vamos. extrañamos, Dineno. Sí, ya no me digas. Vamos a empezar ahora sí a ver esta situación de obviamente las bajas que pues se tuvieron. Ay, Susi, Susi, pues primero pues vamos con las bajas que tenemos, que pues es Dineno, Palermo, Montejano y el Toro Fernández. Al ratito voy a dar mi comentario acerca de eso. Sí, pues bueno, lo del Toro fue una sorpresa, la verdad para mí, yo la verdad es que pensé que estaba muy contento, pero bueno, digo, seis ceros más, creo que sí le dieron muchas ganas de irse a una institución grande. Yo solo voy a decir que queremos más tucas y menos toros, ¿verdad? Hasta ahí la voy a dejar. Aparte, el Tuca super defiende a los Pumas en fútbol picante. Ahora Sí, que lo he estado justo. viendo, Claro. es Yo lo digo a morir. por lo que le dijo a Hugo. O sea, yo soy fan de Hugo, pero la verdad Ah, es es que se la cierto mató. también. O sea, no, no, con el Toro pudo más el dinero, con el Tuca, pues el amor por la playera y los colores. O sea, la verdad. En el caso de Dineno, la verdad es que sí fue una salida dolorosa. Yo creo que es raro el que no diga que lo va a extrañar, que le duele. Digo, todos vimos el video que posteó y yo creo que muchos lloramos y dijimos, no, ¿por qué se fue? Pero creo que era lógico porque si Mohamed no lo tomaba en cuenta, era obvio que Gustavo Lema tampoco lo iba a hacer. Entonces, la verdad es que mejor, qué bueno que se fue a donde sí iba a jugar, yo espero que sí. Y, por ejemplo, en el caso de Montejano, pues una lástima porque era canterano, que pues realmente no dio el ancho. Y pues ahorita se va a la Liga de Ascenso, ¿no? Entonces, ¿quién me falta? Del Palermo. Ah, El Palermo. Ay, Palermo. Palermo ya andaba más enfiestado. O sea, nada más hay que verle a la novia. O Que sea, invite a la fiesta. yo la verdad es que de él, pues digo, sí está guapo, pero no, no le sufrí. Está guapo. Mentira no es. O sea. Yo creo que Puma sufrió unas grandes bajas en el Guapos FC, la neta. Justo. Pero siento que se trajeron refuerzos para cubrir las bajas. No del Guapos FC, sino en la cancha. Yo tendría dudas, ¿eh? En la zona defensiva. Por si Yo creo alguna que hace falta lesión. alguien que pueda suplir bien a Nathan y a Licha, Claro. pero pues, digo, fue muy sólida, no hubo lesiones de los centrales el torneo Y pasado. esperemos que este torneo Esperemos tampoco. que siga igual, exacto.
No digan eso, no va a haber lesiones. Porque si no, ¿quién sería? Galindo, ¿no? El que entraría ahí al quite por cualquiera de los dos. Este pues. Dios. Ay, no, ojalá que no, por favor. No, pero por ejemplo, en cuestión a lo que es la defensa, pues realmente no le surgía gente ahí. O sea, ¿por qué? Claro, porque sí, estaba sólida. No, o sea, bueno, pero en cuestión a la central no le surgía gente. En laterales sí, ahorita ya vamos pues a... Pues un cambio, es lo que yo creo que... Yo creo que Palermo era seguridad, ¿no? Era sí, seguridad, no, claro. Ya está adaptado al equipo, a la institución. Igual cuando llegó el Palermo, pues ya muchos no recuerdan. Pues sí, en esas épocas oscuras que nos tocó del club. Al lado de Freire, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí son... Sí hizo muy sólida esa defensa. Con esa central se llegó a la final de contra León, entonces. Yo creo que a más de uno le asustó la noticia de que podría regresar Nico Freire. Yo creo que varios dijeron, ay, no, por favor, noticias, no. Pero es que nada, no era nada más Freire, era Fabio y Meritao, ¿no? Si no me equivoco. Meritao todavía. Sí, y Freire, los tres. Justo, ninguno de sus equipos. Bueno, no, Freire ya no lo quisieron. Meritao, su equipo, descendió. Fabio y entonces también se le va a buscar otro equipo, y Fabio tampoco ya no lo quisieron en su club, ¿no? Pero no lo quieren ni allá ni aquí. No, pues de hecho ninguno de los tres entra en planes. Sí, no, claro. Muy bien, vámonos a comentarios rápido, porque el día de hoy hay mucha gente, entonces sí vamos a leer por ahí algunos. ¿Me ayudas, por favor, Roy? Dice Rafa que ya se adaptó del prete. Después de varios años. No creo que se haya adaptado. Edwin Martínez. Al sueldo, espera. Chelo Reyes, del prete tenía que haber salido. Justo hace rato salió la noticia de que está en pláticas con Necaxa y que es decisión de del prete. Agradecido con el de arriba. Ojalá. Dicen Alejandro Salgado, lo del tronco del toro no importa, jugador que no sintió los colores también. Yo creo que tiene razón. Nubia. Dinero me duele y dolerá siempre. Ojalá en algún momento regrese como Martín Bravo y Dante López, que regresaron después. Eric Navarrete, ¿dónde está todo el dinero de las ventas si Funes Mori salió gratis? Eso también es real. Funes no costó. O sea, según ESPN, Fox, Funes llegó gratis, solo se va a absorber el sueldo que tenía en el contrato de Rayados. ¿Y qué pasó? De hecho, Piero tampoco salió tan caro. Yo tengo mis dudas con Funes, porque la conferencia de prensa de hoy repetía mucho el esfuerzo que hizo la directiva porque yo llegara, el esfuerzo que hizo la directiva, o sea, en cada respuesta lo decía. Entonces yo dije, wow, pues ¿cuánto pagaron o qué hicieron? O sea, a mí sí me llamó la atención que le van a igualar el sueldo. Eso sí, le van a igualar según lo que ganaba en Rayados. Pumas absorbe el sueldo de Funes Mori, a lo que la información que ha salido. El tema es que, pues el contrato que hicieron dicen que es de 2 años. Entonces, ¿cómo hablas de una fijación de contrato? Pues si no pagaron nada por el jugador. Se le acaba el contrato a Funes Mori, si no me equivoco, y Pumas va a absorber el sueldo estos 6 meses que tenía de contrato vaya con Rayados. Pero, pues eso que pues yo me pregunto, ¿por qué se hizo un contrato de 2 años si no hay una compra definitiva, por así decir? Está muy raro y turbio. Dice Eri que no debió irse. ¿Quién no debió irse? ¿Son buenas contrataciones las que hizo Pumas? Eso es lo que estamos aquí debatiendo, platicando. Dinos tú, ¿quién fue la mejor contratación para ti? Chelo Reyes, triste la salida de Dineno. Es una lástima que sigamos tratando así a nuestros jugadores con ese amor al equipo. Pero justo como lo decía Susi, ¿no? O sea, creo que fue decisión de Dineno al final porque no lo iban a tomar en cuenta. Sí, pero no, también hay formas, porque por ejemplo, o sea, a mí me recuerda mucho que últimamente la directiva, ya desde hace unos años, digamos, desde que se fue Verón, hasta que lo tuvieron que regresar para hacerle una ahí medio despedida digna, o sea, Piccolini, jugadores que realmente aportaron y que sentían los colores, y que a la mera hora fue así de, ay no, pues es que ya se van. O sea, yo siento que pasó algo parecido con Dineno. O sea, no siento que lo hayan tratado a la altura que merecía, siendo que entró al top 10 de goleadores. O sea, creo que ahí sí la directiva del club está dejando mucho que desear en cuestión de trato de
que son personas, o sea, me recuerda mucho a Borja cuando se fue a la América y que parecen costales de papas, pues no, o sea, también son personas, ¿no? No, y más cuando le dedicaste, o sea, literalmente le dedicó años al equipo, o sea, él era de las personas que todos los días compartía cosas de Pumas, incluso hasta su despedida, y la voy a comparar con la del Toro porque no me la quiero guardar, que no me la voy a guardar, no la voy a guardar, Ya no hay que hablar de este. No, me va a escuchar nada. Dijimos no. Antes del live que Ani es la ex tóxica que... Soy la ex tóxica del Toro, o sea, y es muy triste porque la verdad, yo sí lo apoyaba un chorro y era de los jugadores que yo apoyaba un montón, pero la salida fue súper diferente desde que llegó. La salida fue diferente. ¿Qué pasó? Dineno se desbordó de amor, hizo un montón de publicaciones, agradeció a todo el mundo, literalmente yo creo que no le faltó nadie, ni en instalaciones, ni en afición, a nadie. Se desvivió por Pumas y el Toro que dijo, me voy a ir a un equipo en donde hay más historia, en un equipo que me va a pagar obviamente más dinero. ¿Y qué? ¿Le duró el amor qué? ¿Seis meses? O sea, ¿para nada? Nada. Ay, el Toro ni sabe, o sea, simplemente, a ver, ¿cuál historia? Y, o sea, llegó un equipo que ni siquiera tenía estadio, por favor, que nos venga a decir a nosotros que de historia. No, eso es, esto es su historia, o sea. Pero ve qué diferencia, o sea, porque incluso Funes Mori que se vino de Monterrey, ¿cómo fue su llegada? Él dijo, bueno, yo vengo a aportar, vengo en un equipo, que miren, que no sé qué, que la verdad. O sea, eso está bien. O sea, hasta la manera en la que se expresa Funes Mori al llegar está perfecto, en la manera que se... A eso es a lo que voy, espérame. No me convence. Lo que es... Piero Quispe también, él en su rueda de prensa también, oigan, yo vengo a aportar, él es obviamente... Piero Quispe es un amor. Sí, no, es súper bonito. Pero, ¿qué diferencia es de, o sea, de morder la mano que te dio de comer? Eso es a lo que voy. No, pero hay que acordarnos lo que ha pasado con los jugadores que se van a Cruz Azul. O sea, que parece que los descomponen. Eso le va a pasar a este chango. Siempre pasa. Ojalá le pase. Pasó con Tuquín, claro, siempre pero es que... Tuquín. Pumas sí. Yo creo que sí fue algo que significó, o tendría que haber significado algo para él, porque lo sacó de la condición en la que venía. En Juárez venía justo con muchas indignas, aquí pues brilló, pero también así como brilló ya al final del torneo, pues también le recordamos todos y todos los medios le recuerdan todas las fallas, la falla que tuvo contra Toluca el torneo pasado. Claro. Y eso que no entiendo, bueno, esto no es de Pumas Cruz Azul, de Cruz Azul de Pumas hoy, pero para hablar de Cruz Azul, pero no entiendo este tema de la directiva de gastar tanto dinero por parte de Cruz Azul en un jugador que sí rindió al último minuto, a los últimos partidos, y a final de cuentas tenía un jugador mexicano que en el caso de este chavo de Querétaro, se me fue el nombre ahorita, que Sepúlveda. Había hecho goles y casi los Sepúlveda, que había hecho goles, es como de pues meter a otro jugador que no tenía para mí nada, que es haber salido de Pumas, que sí se mostró agradecido en el tiempo que estuvo aquí, tuvo un contacto con la afición, pero pues para mí fue alguien que hizo lo profesional y que su único declive fue cuando hizo las declaraciones ya en el aeropuerto, llegando de Uruguay, me parece que estaba de vacaciones, y pues que ya iba a reportar con Cruz Azul, donde a todo el aficionado de Pumas pues no no compartió, y pues por eso Ani está así, supongo. Ahora, yo te la voy a poner, yo te la voy a poner así como tú la acabas de poner, de que del Toro, bueno, que la directiva de Cruz Azul compró un jugador teniendo un goleador mexicano. ¿Qué acaba de hacer Pumas? Sí. Tienes a Memo Martínez, que fue el mejor goleador del torneo, el mejor goleador mexicano del torneo pasado, y traes a Funes Mori. Ojo, yo no estoy tan a favor de que haya llegado Funes Mori, porque la verdad es que se me hace un desecho en Monterrey. La edad, justamente la edad, es por eso. Entonces, yo creo que debieron de haber dejado o darle la oportunidad a Memo. Sí, justo. Yo creo. Yo pues solo le voy a decir a Diego que lo que pasa es que Cruz Azul quiere todo lo que tiene Pumas. O sea, sí. Si en algún momento Goyo se pudiera ir a Cruz Azul como su mascota, te aseguro que lo comprarían por los mismos millones que compraron. O sea, la mitad Tigres y la mitad Cruz Azul. Relación. Exactamente, o sea, no sé qué les pasa. Digo, bueno, el sí, América con Nico Castillo. Pero para lo que sirvió.
Sí, no, es que de verdad está complicado. De hecho, hay un comentario que les voy a leer rapidísimo que dice, el toro es un profesional, es como si una empresa les ofrece más beneficios, obviamente ustedes se van a ir. Ok, está bien, o sea, ese no es el problema. El problema es que estabas en un equipo que te hizo repuntar tu carrera, que te mejoró de muchas maneras y se te ocurre venir a decir esas cosas, es como la de, forma, oye, la declaración que haces. Ajá, exacto. Pero también, sí, o sea, ese fue el detalle. No lo justifico, pero lo hizo para ganarse a la afición de Cruz Azul. Ah, no, claro, pero se echó encima a todos los demás. Pero entonces eso no es profesionalismo, porque tienes que ser profesional también con tu club anterior, del club donde sí brilló más y por eso llegó al costo. Es extremadamente raro cómo un jugador cambió tanto su costo. Bueno, pagaron tanto por él, porque salió el papel diciendo que eran 11 millones, si no me equivoco, ¿no? Puma solo recibió 9 porque... sí, lo demás es impuestos. Era, ¿no?, de impuestos, justo. El tema es que yo creo que se hizo una buena venta en, uh-huh, en ese sentido. Pumas pagó creo que 2 millones por él. ¿Cuánto se recuperó? Por eso estudio comunicación, ganó, porque no le sabemos. Recupera y se ganó. 9 millones. No ganó, o sea, lo vendió 9, recuperó como 7 millones y algo. Sí, son como 7 y cachito. Es una gran venta, sin duda. Eso estudié como... Entonces, yo creo que... No, o sea, sí estoy de acuerdo en la parte de que para ellos se rentan o trabajan para quien les pague mejor. Sí, pero claro, les voy a poner dos ejemplos clarísimos. Tuca y Verón. O sea, a ellos les pidieron irse a la América con más dinero. Nunca se fueron. Dinero y siempre también dijeron no. Dinero, o sea, ¿cuántas veces lo quisieron? Exactamente. Entonces, o sea... Por donde lo vean, el toro ya murió para nosotros. Ojo, ahí el tema, claro, no es, o sea, sí, para que haya firmado, sí tenía que haber dado el visto bueno el toro, pero Pumas no quería negociar con Cruz Azul. A eso es lo que iba, Roy. Se pagó la cláusula de rescisión y por eso se fue. Y la directiva no hizo lo que en otras temporadas hacía, el caso Eric Lira, que igual se fue para Cruz Azul, tuvo un buen torneo, vienen a ofertar por él, y pues obviamente para ganar la directiva lo vende aunque se necesitaba. Pumas estaba en sus planes, entraba en los planes de Dema, y cuando hicieron la oferta por él no aceptó, entonces Cruz Azul dijo voy a pagar la cláusula, pues ya, fue tema de Cruz Azul y de Gabriel Toro Fernández. O sea, creo que también... O sea, se le crucifica por las declaraciones. Lo que sí es que se iba a quedar, se pagó la cláusula, entonces. Yo lo crucifico. Bueno, este no es un live para los fans del toro, ¿eh? O sea, ya sigamos en él. Sí, no, me van a hacer llorar, ya estuvo bien. Podemos mejor del dinero. No, espérense, aguanten. Vámonos rápido, comentarios, y ya nos vamos con dinero. ¿Por qué nos duele tanto a todo el mundo que haya salido, Roy? ¿Me ayudas con comentarios? Salgado, Piero la va a romper en Pumas, trae hambre de triunfo y está chavo, yo concuerdo con él. Rodrigo Rodríguez, está Freyfeld en la central, se supone que saben más qué onda y no saben nada. ¡Ay! Ese me dolió. Ok. Chelo Reyes, la salida del toro estuvo perfecta porque es un jugador que se va más por la lana que por la camiseta. Rodrigo Rodríguez, otra vez, Meritau seguirá en primera de Brasil, les digo que no saben nada. ¿Qué te digo? Luis Santiago Pascasio, del Prete, que se largue, por favor, díganle. Concuerdo con ese comentario. Le puedes hacer como en Dora la Exploradora, así como de zorro, llévatelo, y ya. Chelo Reyes, lo del Palermo me parece mala decisión, pues era suplente de lujo para nuestros mejores centrales, justo, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. David Falcón Delgadillo, ojalá Meritau le dieran chance, hace falta. Ahí ustedes, ¿qué opinan? Ay, sí. Yo sí, y la verdad es que no. Yo creo que hay buen mediocampo. Caicedo, Trigos, Rodrigo López. Es que Trigos empezó a ser bueno este torneo, como que todavía no le tengo mucha fe. Dice Edgar López, los refuerzos prometen mucho, esperemos que sean esos refuerzos que nos sorprendan y nos ilusionen. Yo ando ilusionado con Pierito, la neta. David Falcón, pronóstico para el domingo, saludos desde Tamazunchale, San Luis Potosí. Wow. El pronóstico va al final. Pero al ratito sale, entonces tranquilos. Alex Mondri dice que feliz año. Muchas gracias, feliz igualmente. Año. Luis Santiago Pascasio, pasando esos 6 meses van a comprar su carta, hablando de Funes Mori, y se bajará el sueldo. De lo que platicábamos de que cómo llegó.
Tony López, ya que se vaya del Prete, por favor. Muchos comentarios hacia del Prete. Rafa, espero que si lo estás viendo. Chelo Reyes, no, la cantera es malísima. Solo Monroy, Benevendo y por ahí hay uno o dos más. Necesitamos canteranos de nivel. ¿Ves? ¿Ves, Ani? Hay esperanza en Benevendo. Ah, sigue en los comentarios. Por ahí hay uno que me interesa. Dice Chelo Reyes, sería súper que mandaran un saludo a mi equipo que trae el uniforme de mis Pumas, se llama Ajax. Saludos al Ajax. Saludos. El uniforme de los Pumas. Tony López, que se vaya muy lejos el mercenario de Fernández. Lalo Aje, buenas noches amigos, me alegra verlos nuevamente, nos estamos ilusionando como siempre. Hola Lalo. Tony López, algo así se podía esperar después de lo que hizo en Juárez antes de llegar a Pumas. Sí, justo, ¿no? También como que forzó su salida de Juárez para venir a Pumas. Pues es la misma. Lalo Aje dice que ya olvidemos al Toro y que Funes Mori viene en modo GOAT. Ay, no sé. ¿Qué opinas, Roy? Roy tiene ganas de funar a Funes. Está muy raro. Sonó raro, pero un poquito. O sea, no tengo ganas de funarlo. Más bien quiero que me calle la boca. Eso está padre. Cuando sucede, está padre. Dice Luis Santiago Pascasio, el Toro se fue por dinero. Tony López, Piero estaba muy nervioso hoy en la conferencia de prensa de la presentación. Es que está chiquito. Está chiquito. Oigan, ¿vieron el video? Está llegando un club grande. Sí. ¿El video de su mascota? Cuando se despide de su perrito. Sí. Yo creo que todos los amantes de los animales estábamos así. Sí, justo. Carlos Romero dice, ya son muchas promesas y nada de resultados. Ay, hijo, pues es que en eso estamos todos. Cecilio ya González, sé que son varios años. Queremos la salida de Aldrete, del Prete, Galindo, Tabó y... Bene... ¿Lo podemos decir? No, ¿sí? No, Bene. Ya lo dije, gracias. Alex Modri, yo no sé por qué la directiva no contrata jugadores como Lindgaard o David De Gea, que no tienen contrato con equipos. ¿Y por qué no firman a Messi el próximo año que acaba con Miami? Porque tendríamos que empeñar el Olímpico Universitario para pagar esos sueldos. Y todos donar nuestro sueldo del trabajo para poder pagar eso. Es complicado, FIFA, si quieres, es complicado. Pichamos, o sea, lo de Dani Alves se tuvo que hacer por el tema de que hasta donde se supo, Nike pagaba la mitad del sueldo de Dani Alves, ¿no? Sí, claro. ¿Y lo que pasó? ¿Y pa lo que pasó? Seis bueno, igual. Susi, pero... es que en esta cuenta, o sea, hablando en mi cuenta personal, hay una maldición acerca de los jerseys. Así que, si quieren que un jugador se vaya de los Pumas, comenten aquí para ver con qué número estampamos. Yo tengo el mío. No, en Benevendo todavía hay esperanza. Ay, no. Benevendo va a ir a la selección. Del Prete. Claramente. Guarden este clip. Bien. Che Enrique García Sánchez dice, la historia del Toro es que se sobrevaluó. Lo importante es que sirvió para comprar otros jugadores como Guillermo Martínez, Quispe y Funes Mori. Pues todavía tendría que quedar, ¿no? Hay una danita. Luis Santiago Pascasio, con un solo delantero no la va a armar Pumas. Sí se necesita un delantero de la calidad de Funes Mori. Respecto a lo que decía que yo le daría la oportunidad al Memote. Tony López, yo no estoy a favor de Memo. Memo es de momento y Funes es un buen delantero. Tiene cualidades a pesar de la edad. O sea, sí, pero volvemos a la estadística. O sea, volvemos a la estadística en que dice que nunca ha anotado en CU, entonces también es como que... Bueno, pero va a tener 8 partidos. Pero él lo dijo, no era su casa, ahora va a ser su casa. Pues más le vale que la conferencia. Más le vale que funcione. Casa y tengo que anotar ahí. Pues Tony espero. López dice que Dineno se ve hermoso con la de Cruzeiro, que se la va a comprar. Dineno se ve hermoso con todo. Exactamente. Dineno es bellísimo. Exactamente, es un papucho. Héctor Vargas, falta un extremo de relevo y un medio más. Que se vaya Galindo y Benevendo, por favor. ¿Qué? ¿Ese es el comentario que querías que leyéramos? No, era el anterior, pero también ese está bien, gracias. También le tiran a Benevendo. También ahí le tiran. Ah, miren, Piloto Delgado, saludos desde New York City. ¡Wow! Saludos. Saludos, hasta allá. Andamos más internacionales que del Prete. Bueno, vamos a pausar poquito los comentarios y ahora sí, vámonos con Dineno, que a más de uno le dolió mucho su salida.
y pues ya no estaba en los planes, ¿no? ¿Quién quiere empezar a contarnos su sufrimiento? ¿Cómo todos guardamos silencio en este momento? Sí, todos así de malditas, ¿eh? Es que no sé cómo hablar sin llorar, es el tema. No, de hecho, ya esta página se va a llamar De Diné No Yo Soy. Sí, definitivamente. Claro. De hecho, vamos a cambiar el logo de Pumas por un zorrito de Cruzeiro. Y de ahora en adelante los colores van a ser azul rey con blanco. De hecho, yo me voy a cambiar mi nombre por Juan Ignacio. Mi hijo se va a llamar Juan Ignacio, definitivamente. Sí, sin duda. De sí. Cara. De cara. Oh. Pero miren, están evadiendo la pregunta. con esa respuesta te estábamos diciendo todo. No, claro que se fue. Yo le puedo poner al mío Darío Dineno. Tú le puedes Benevendo. Poner Pablo Benevendo. Ah, no. No, pobrecito niño. No, ya hablando en serio, sí dolió la salida de un jugador, sobre todo por cómo la despedida que hizo en redes sociales, un jugador que siempre sintió los colores. La neta es que a mí nunca se me va a olvidar el gol que hizo contra el América, el primer gol que hizo en la liga, porque su primer gol fue contra Santos en la Copa, pero el primero que hizo en la liga fue contra el América, si no me equivoco. Sí. Y no, ese... fue contra San Luis, ¿no? No, fue contra América, porque incluso lo dijo él en el comunicado largotote que hizo como de tres hojas. Pero es que contra América, es que juega la Copa contra Santos, después ajá. Juega en CU, pero temprano, yo me acuerdo, a las 12 del día jugó en CU, el del América fue ya en la noche. A ver, ¿por qué no lo googleamos? Y ahí anotó, después la anota Toluca 2, y ya después, pero el del América es cuando cancelan el torneo. ¿Por qué no se acuerdan que sí le mete dos a Toluca con esa playera que era como... fue justo antes de pandemia, con esa pero playera. Pero el de Toluca fue después. No, fue... Dice antes. Diego, a mí no me van a andar diciendo cosas de los datos de Dineno que no, yo... No, yo recuerdo todos sus goles, sus movimientos, sus asistencias, no. Su olor, no van a confiar. Cabello. A ver, creo... a ver, ustedes díganme, ¿cuál fue el mejor momento de Dineno con Pumas? Me gustaría saber. Ay, ¿todo? Dios, todo fue hermoso. No, ya en serio. Yo creo que el torneo del 2020 cuando llegaron a la final. Para mí, la CONCACAF. La CONCACAF. Todos esos partidos que yo veía desde distancia, de esas remontadas que él se aventó una contra, no me acuerdo qué equipo, aquí en CU, no sé si fue el New England, creo que sí fue el New England. Que se aventó una remontada, que metió como dos goles, asistió a Diogo, todo ese torneo. El partido contra el New England. ¿Yo saben cuál? O sea, que sí recuerdo los goles contra Cruz Azul. O sea, Cruz Azul era hijazo de Dineno. En ese torneo se jugaban, me parece Toluca que... también. Sí, Toluca también sí, fue también. Hijazo. A todos los equipos de la Liga MX les anotó. Le hizo gol a todos. Sí. Le hizo gol a todos. ¿Sí? Ese partido que es donde se jugaban la posición en la tabla Cruz Azul y Pumas en el Azteca. Ese doblete de Dineno también. ¿Y en cuánto? Ya como a los últimos 10 minutos. Sí, fue ya, ¿no? Ya sé. Y empezó la remontada. Y ahí empezó. Esa el color de tus ojos en el final. El color. Y aparece la imagen de Andrés Lilini. Ay, no, es lo que te iba a decir. Yo siempre me acuerdo de Lilini con esa canción. Justo. A mí me da coraje, por eso, o sea, sí me la aprendí todo en su momento, pero ya después digo, ay, ya no la pongan. ¿Y tú, Susi, cuál fue el momento que más recuerdas de Dineno con Pumas? Pues la CONCACAF, y por ejemplo, ya cuando entró al top 10 de goleadores, o sea, que él hasta publicó Pumas, que no fue tanto, o sea, yo creo que se pudo haber disfrutado más. El problema fue que Mohamed, pues lo tenía como. Pues ahí. Borrado. Pero... sí. Hubiera borrado del prete, carajo. Espérate, nos van a... me lleva. Ya metió Oigan, gol. Ya metió gol. Oigan, les quiero leer un comentario que realmente también siento que somos todos en este momento. A ver, échalo. Que ya me perdí en los comentarios. Dice, mi esposa ama a Dineno, hasta se puso a llorar cuando se fue nuestro comandante. ¡Yo soy esa señora! ¡Yo soy su esposa! Todos. No, de verdad, soy súper triste. Pero ya hablando un poquito ya más
más pues ya más centrado, ¿más en serio? Yo creo que sí, ya. Ya después ya de que pasó mi momento triste, ahora sí ya. Ok, va, dale, 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 de llorar. Pues yo creo que tanto Dineno como Pumas, pues no se quedaron a deber nada. Los dos entregaron, tanto Pumas le dio mucho a Dineno como Dineno le dio mucho a Pumas. Y yo creo que todos sabemos que en esas épocas oscuras, donde no que aguantó tantas, que no aguantó tantas, que aguantó tantas de no pasar a repechaje, los billetazos de otros lados, pues yo creo que era un referente, porque también aguantó la época donde llegaban jugadores, eran buenos y se iban, o desmantelaban el club, o cosas así, y él era el referente. Las portadas de los periódicos, hablando de Pumas, Dineno. Alguien preguntaba, ¿hay un mejor jugador de Pumas? Todos Juan Ignacio Dineno. Fondo de pantalla de Roy, Dineno. ¿Mi colcha? Qué bueno. Dineno. Dineno. A ver, se queda un espacio importante, como dice Diego, de referente, de que no hay un referente. ¿Quién creen que pueda tomar ese papel de referente? Deani, ¿ya sé la respuesta? No, es Benevento. No. ¿Tú crees que, o sea, tu referente, el referente de Pumas, va a ser Licha Magallán? Tú, sí. Esa es tu forma de pensar. ¿Tú, Susi? Híjole, yo creo que podría ser el Chino, porque está rehecho en CU, pero ya ven que dicen que ya se lo van a llevar, entonces también me quedaría con Licha. ¿Tú, Diego? Yo creo que Huerta ahorita, Huerta el domingo, que nomás si verás que juegue, y Julio, a mí me está gustando también Julio, pues queda con, desde que estaba Dineno también en esa final que llevamos contra León, los partidos que jugó de cambio, pues yo me quedaría con Julio. Híjole, yo la verdad, porque sí me siento muy ilusionado, y espero que se adapte rápido y dé buenos momentos. Piero. Funes Mori. No, Piero. O sea, Piero Quispe. Creo que podría ser en ataque el siguiente referente de Pumas. O sea, que haga... Juegan posiciones similares. Digo, Bruneta a veces jugaba más por la banda, pero que sea como ese Bruneta de Tigres que más que hacer... Bueno... Sí hacía goles, pero también daba muchísimas asistencias. Muy bien. Pues de hecho eso lo dijo en la conferencia, que él lo que quiere es darles balones a Memo y a Funes. Y digo, otra cosa que en la conferencia, los tres hablaron muy bien de la afición de Pumas. O sea, los tres se refirieron a que quieren estar en CU y sentir a la afición de Pumas. Entonces... Digo, ya en la conferencia, pues sí, yo decía, ¡ay, qué bonito! Piero sí estaba muy, muy nervioso, y digo, al lado de Funes y de Memo, por ejemplo, al final en la foto cuando la abrazan, yo pensé que Piero era como de mi tamaño, pero me lleva 15 centímetros, entonces yo creo que yo le llego como al ombligo a Funes y a Memo. Y a ni sacan ese niño de ahí. Ay, está chiquito. Pero a mí me da miedo que, por ejemplo, si es muy bueno, lo vendan o se lo lleven o sea... A ver, siguiendo la línea que viene haciendo Miguel Mejía Barón con Pumas, yo creo que si hace buen torneo, no lo van a vender este torneo, seguramente no lo van a vender este año. Nos estamos adelantando muchísimo, ¿no? Pero punto número uno, debe de tener una cláusula de rescisión igual de alta que la del Toro. Sí. Y punto número dos, espero que se enamore del club y sea un Dineno y que no se vaya a menos de que sea Europa o algún equipo en el extranjero. Justo. O sea, bueno, extranjero me refiero a Sudamérica, como fue Dineno. Sí, sí, claro. Ay, es que duele tanto. Yo creo que a todo el mundo le ha dolido mucho. Pero vámonos rapidísimo a ahora sí como más adentrado a los jugadores, a los tres que llegaron, que es el Memote, que es Piero Quispe y que es Funes Mori, que ya Rodrigo dejó muy en claro que no, que Funes Mori, ¿no? Pero a ver, ¿qué les gusta de los tres jugadores? O sea, ¿qué les gusta y qué no les gusta de cada jugador? Vamos a empezar con Diego. A Diego lo veo muy callado, lo veo muy tranquilo. Bueno, pues para mí Funes Mori,
me da una tranquilidad saber que pues ya es alguien probado, ya que pues, hubieron torneos apenas recientes donde pues no llegaban contrataciones que pues sí, tendrías que meter a buscadores de YouTube a buscar pues qué ha hecho, ¿no? Dónde jugó, sus goles, cómo juega. Yo creo que el tema de la edad pesa, pero pues también podría ser algo bueno para pues la jerarquía. Sin duda va a ser que, o ya hizo que a Pumas lo tomen un poquito más en serio este torneo, medios de comunicación, otros equipos, este jugador sí es un referente por lo que hizo con Rayados. En el caso de, pero me conflictúa mucho su llegada por Memo, porque yo sé que muchos están tomando ahorita el tema de, no, pues es que es un jugador de momento con Puebla, ya ha pasado con otros jugadores, como este defensa de Israel Reyes, que en América bajó su nivel brutalmente. Entonces yo creo que se me hacen jugadores similares. Entonces, para jugar juntos, tendrían que ser un tipo Cocolizo y bueno, González y Dineno, que alguien tendría que bajar un poquito más, que creo que esas cuestiones las tiene un poquito más, pues, el Memote. Pero pues sí está complicado. Y sí me daría algo ver el tema de que quién va a la banca y si Demas se empecina con este Funes Mori, porque para mí claramente si juega con un delantero va Funes Mori el titular. Sí, claro. Sí, porque además lo conoce. No rinde. Además lo conoce desde Monterrey. Y Funes Mori no rinde, se vaya a la opción de... Del Prete. Nah, no es cierto. No, del Prete ya tendría que tener competencia interna con Piero, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Porque justo, si juega con un solo delantero, pues también estamos esperando que juegue o con del Prete, que esperemos, porque lo más seguro es que no, o con Piero. Piero un poquito como más abajito, como enganche, ¿no? Sí, justo. Y pues sí, hablando de Piero, todos tenemos una pues buena impresión del jugador. Yo digo que ya le den la 10. Torneo. Ay, sí, tiene, necesitamos un 10. Es que sí es difícil adaptarse aquí. Ahí está el tema del Prete, ¿no? La rompió allá donde andaba. También yo creo que todos estábamos emocionados cuando llega el Prete. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues, pero Salvio tuvo buenas estadísticas en el torneo. Digo, fallaba también igual unas muy claras. Yo creo que el tema con Salvio es que muchos lo veían, y yo creo que por la edad no, porque como todos decían que fuera un huevón o todo, pues lo veían a veces ya trotando, bueno, ni trotando, caminando. Entonces, y también no soltaba mucho el balón. Sí es un 10 que da el balón mucho por arriba, pero pues sí se empecinaba mucho con su jugada de por la banda o por el centro y pegarle, y pues ya no le sale como antes. Le pesa muchísimo la data a Salvio. Ay, parecían goles de campo. Sí, la sacaba del estadio, yo creo. O sea, no. Llegaban hasta rectoría sus disparos. No, porque las porterías no dan hacia rectoría, amigo. ¿No? Ah, no dan hacia rectoría. El chanfle. Era como estos balones de los supercampeones que hacían como una curva y regresaban, ¿no? Ándale, ¿de qué que te contaban la historia de los 11 de un equipo y de los rectoría. Otros 11? Le metía mucho empeine, por eso llegaba hasta rectoría. Pero pues sí, ¿ustedes cómo los ven? A ver, Su, ¿tú cómo los ves a los tres? Pues, la verdad es que yo también no estaba muy convencida con lo de Funes. Eso. La temporada pasada, ya ven que ya estaba aquí y sabes que nos vieron a todos con cara de payasos después, porque hasta nosotros publicamos que ya era un hecho lo de Funes Mori. Entonces, digo, por la edad no me convence tanto. Creo que tal vez lo que lo va a motivar y va a hacer que juegue con todo es porque dicen que lo que pasó es que terminó mal con la directiva de allá y con el técnico de allá, porque no le quisieron dar más chance. Entonces, a lo mejor eso lo va a motivar a dar el 1000% y vamos a tener un super jugador. En la conferencia sí dijo, yo voy a defender a muerte esta camiseta, como lo he hecho con todas las que he estado. Mi presente y mi futuro está con Pumas. Digo, yo sé que pueden ser palabras, yo sí esperaría que ojalá sí lo haga, al igual que Memo. O sea, Memo también puede ser una situación, como dice, ¿no?, de una temporada, pero a mí me gustó mucho que él dijera, es que estoy cumpliendo un sueño de llegar a Pumas. Cuando a mí me dijeron que era Pumas, me emocioné mucho. Eso, me gusta que justamente, ¿no?, que digan, es que, porque él también lo dijo, es que nosotros no representamos solamente una playera, representamos a una universidad. Entonces fue como de, ¡ah! ¡Oh!
Sí, o sea, eso yo como universitaria de hueso colorado, pues sí, también me llegó y dije, ojalá, ojalá, ojalá que sí sea estrella en este equipo y que pueda disfrutar con la afición, porque como les digo, los tres mencionan la afición, pero me da una ternura, así se ve todo chiquito, ojalá. Lo de todo también, o sea, sí lo vi nervioso, sí, él lo dijo que apenas se está adaptando a la altura de la Ciudad de México, pero que sí espera jugar en el estadio, o sea, el estadio de CU, digan lo que digan, o sea, pesa mucho, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, Justo. son muchas cosas que se sienten y como lo dijeron los tres, o sea, la afición de Pumas está presente a donde vayas. Y es de las más exigentes y de las más fieles. Entonces esperemos que todo eso haga que los tres quieran dar lo mejor de sí y que igual, o sea, yo sé que Gustavo Lema pues sigue lo que hacía Mohamed, pero yo sí esperaría que pruebe por lo menos algunos juegos con Memo y con Funes para pues saber si ya se nos dan los goles, porque también fallamos muchas el torneo pasado, ¿no? Oh, Dios. Era culpa del Toro Fernández y de Del Pinche toro, qué Prete. bueno que se Benevendo también. No, No, pero ya, ¿por perdón. qué? Si Benevendo No, hizo un torneo regular, o sea. Benevendo le puso la asistencia al Toro contra Tigres. Hay Exactamente. una. Pero fue un buen centro. Ya tenía rato Ah, o que no sea, meten goles sí. así. O Me sea, sí fue recordó buena, a pero Cafú. Ese centro me recordó a Alan Mosso y a Juan Ignacio Dineno. Sí. este no es el momento para llorar. Otra vez. Otra vez. Otra vez, Roy. De los refuerzos. A ver. Refuerzos. No es que se le tire hate a Funes Mori. La verdad es que sí creo que es un delantero probado en la liga. Es el goleador histórico de Rayados. Puede aportar. Lo único que me causa conflicto es la edad y que realmente llega después de haber dejado Monterrey en malos términos. Del Memote tampoco estaba tan de acuerdo, pero si me pones a decidir entre Memote y Funes por el momento, o sea, justo la gente dice, el Memote es de momentos, pero por el momento en el que está, me quedo con Memote. Y de Piero, pues ya dije todo, ¿no? Creo que ya quiero que le den la 10. No me voy a comprar el jersey con el nombre de Piero Por favor, por favor, para que no por favor. haya La de Tutti, ahí, sí. sí, viene la de Del Prete, para que no haya ahí maldición con Piero Quispe. Y por aquí en los comentarios leía que hace falta o que preocupa la lateral izquierda. Yo les quiero preguntar si hace falta algún refuerzo. Sí, para mí sí. ¿En Para dónde? mí en la zona baja, como les había comentado, vi que en los comentarios ponían de Freifel, pero el tema con Freifel es que es muy difícil que suban a un canterano a jugar. Sí está, prácticamente sí está en el equipo. No he visto los registros si lo registraron con el primer equipo, pero pues es que la primera opción es Galindo y a mí no me convence tanto Galindo porque sí tiene un antecedente ya Galindo jugando en De pues en titular, primera aparte. división de titular era cuando tocaba la dupla Galindo Freire. Sí, justo. Mamma mía lo que nos tocaba. Cuando se fue Entonces Johan. claro, Ay. sí. Entonces Momentos para mí sí oscuros. faltaría uno ahí. Y en el caso de la lateral izquierda, pues está Aldrete, que cerró bien el torneo. Igual por la edad ya no, por la edad, pues para mí ya no le va a dar tanto. Te puede cumplir unos partidos, pero uno que te exija mucho por esa banda, pues sí le va a costar. Está Ergas, que llegó, que igual a ver, no sé si Dema lo contemple como titular. Y A mí sí pues me gusta. está Monroy, ¿no? Que pues ya lo probaron por ese lado. No es su perfil, pero lo trajo mucho el tiempo el turco. Y pues se tiene esas tres opciones, esas tres variantes. Y salió pues Rivas del lado de la Rivas, el lateral, salió por el lado de la Jesús. derecha. El Jesús Rivas. El tema es que, según lo que yo sabía, lo último que supe de él es que pues no está para empezar el torneo, esta jornada no. Entonces pues va a tocar Benevendo.
Y también dependiendo de, era del agrado de Mohamed. Turco, yo sí, creo claro. que va a seguir por ahí. Oye, Ani, tú no nos dijiste qué piensas de los refuerzos, a ver. Fíjate que yo sí le tengo un poquito más de fe a Funes, pero le tengo un poquito más de fe, un poquito más que a Funes, al Memote. Y lo que es a Piero Quispe, a él sí le tengo mucha fe. Realmente sí siento que va a ser alguien que, como está chiquito, es más fácil que se adapte al juego de Pumas, es más fácil que entre como a todo este lado de la historia, que se sienta como más identificado que a lo mejor un jugador que ya tiene más años, que literalmente se aventó toda su vida en un solo equipo y que fue histórico allá. Que no digo que no vaya a pasar, pero por ejemplo yo siento que Piero Quispe sí tiene como más oportunidad de crecer en Pumas, siento que la va a hacer muy bien. Insisto, fue, o sea, la Liga de Perú no es como que ¡uy, maravillosa! Pero pues sí, sí fue el mejor jugador de la liga. En exclusiva, Ani dice que la Liga de Perú es muy mala. No dije que era mala. Solamente dije que no era tan buena. O sea, pero volvemos a lo mismo. Fue el mejor jugador de esa liga. Está chiquito, tiene 22 años. O sea, tiene potencial. Sí, digo, si rehicimos jugadores que estaban aquí en México. Nombres. Es que es lo que, no. El chino. Es que, justo iba a decir en el caso de Funes. O sea, si llega dolido como llegó el chino. Los mataron mal en Chivas. Y ahora voy a demostrar que voy a ser más fregón. Y dijo, ya está, estoy rehecho en CU. Tal vez Funes puede hacer lo mismo, digo, no, a lo mejor no llegar tanto a rehecho, pero pues sí, o sea, con esa, la venganza te mueve a muchas cosas. Yo creo que sí puede rendir, o sea, yo no estoy diciendo que Funes no va a rendir, porque en su peor torneo que fue, en uno de sus peores torneos que fue el pasado, hizo 7 goles, los mismos que el innombrable que se fue a Cruz Azul, pero... El tema de la edad es lo que me causa conflicto. Sí. Ahora sí, son pocos. Son menos juegos ahora en CU a las 12. Solo no, son 3. Si no me equivoco, son 3. Entonces. Es Juárez, Puebla y se me va otro. Juárez, Puebla. Sí, igual. Pero bueno, yo creo que le podría servir eso a él, jugar en la noche. Y que no lo pongan a jugar a las 12 del día. Porque sí está. Está difícil, ¿no? Ani, y para los que vamos y vemos si no estamos. Bueno, que en Monterrey también hace calor, así que no creo que también. A las 12. Pero es que jugar a esa hora con el sol dándote. Sí, para los aficionados que va y ve. Exacto. Está cañón. En el boleto dice dispenser de piel. Efectivamente. Te deberían de vender el boleto y un sobrecito de bloqueador o algo así, oigan. Sí, que el boleto incluya bloqueador. Una borra. Unos lentes negros. Ándale. Unos lentes negros para Ani que digan te amo, Benevendo. Ay, no, por Dios, no. Gracias no, por todo, Benevendo. Gracias por todo, Benevendo. Gracias por todo, Benevendo. Siempre creí mejor en la Liga de Expansión. Siempre creí en ti. Gracias por todo, del prete, te irá mejor en la talacha. Ándale, que se vayan juntos de una vez. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no? E insisto, miren, si pasa lo mismo que con Julio, o sea, que yo me quejaba un montón de Julio y ahorita Julio es uno de los ídolos de Puma. Miren, yo estoy feliz, o sea, de verdad, hasta en algún momento les voy a decir, miren, Benevendo me cayó, pero no está pasando en este momento. O sea, a ver, mira, ahí te va otro comentario que te va a gustar. Benevendo es malísimo, me duele ver cada vez que entra, prefiero el abusador de la... ¡Ay! ¡Eso no! ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Solo lo de Benevendo es malísimo. Sí, no, solo lo de Benevendo es malísimo. Ya se estaba dejando ir Roy el comentario. Siempre prefiere a Dani Alves. A Dani N. A Dani N. Lo dijo... ¿Quién dijo esto? Ya me perdí, Héctor Vargas. Edgar López, mi comandante será eterno como mi Capi Verón. Son los únicos no canteranos que sintieron más los colores que muchos canteranos. En eso tiene razón. Agreguemos al Tuca en esa lista. Luis Santiago Pascasio, Funes tiene que demostrar la calidad del delantero que es. Martínez David, saludos a mi prima Alma Marcés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi, ¿qué pasó, casi, compañeritos? Casi, casi, otra vez. Tranquilos. Otra vez. Qué llevados, amigos.
Haces amiguitos de Pumas. Ya sé. Y Molina, ¿por qué no sale? Hacen falta jugadores jóvenes, 100% cantera. Fue campeón la, fueron campeones los de la sub-18. Yo creo que sí, pero como decía Diego hace rato, es más complicado y ahora es más complicado que suban jugadores canteranos, que se me hace una completa tontería, pero... De hecho. Pues es que esa pregunta se le hicieron a Memo, le preguntaron que si se le hacía justo que quitara el lugar de un canterano y él dijo no, o sea, el punto aquí es venir a aportar a lo mejor en la experiencia, consejos o lo que sea, y pues cada quien tiene el lugar que se gana, digo, tenemos la muestra con Montejano, o sea, canterano que desafortunadamente pues... ¿Pues no? No. Dice Miguel Ortega, saludos desde Los Ángeles, California, saludos. Andamos muy internacionales, insisto. Sí, dice Jescar, ¿cómo no duele si es un jugador que sabe la historia de nuestros Pumas? Único en muchos aspectos, demostró cada instante su amor azul y oro. Hablando de Dineno, supongo. Sí. Acá, saludos, buenas noches, hablando de los referentes, dicen que Julio González... Héctor Vargas dice que Natán me parece correcto también. Sí, también. Y que su revelación es Piero Quispe. Jescar dice que los referentes van a ser Julio y Natán. Saludos, damas y caballeros, desde Tabasco. ¿Qué más? A mí me dice Rafa Pérez. Ah, ese Rafa. Muchos comentarios de ese Rafa. Dice que le gustaron los refuerzos, aunque faltan centradores para ponerle pelotas a los nueve. Claro. A los nueve. Claro, tenemos a Benevendo, Rafita. Ay, un extremo derecho, ¿no? Faltó. Porque, pues, ¿quién le podría hacer competencia directa a Salvio? Pues en teoría. En teoría Gutiérrez, es. Charlie. Ajá. Justo. Mejor ponte el 14 en tu próximo jersey, Roy. Va a tener que ponerse muchos números en ese jersey. Miren, vamos a hacer la cooperación para comprar los jerseys y los estampas. Las tres, la alternativa, la loca y la visitante. Sí. Dice Héctor Vargas, Memo se le ve sacrificio y es capaz de dar un volumen de juego como 9, descargar y bajar balones. Funes muerto, dice, experiencia y los goles que le queden. Piero tiene mucho por qué dar, se le ve una calidad impresionante, pero tiene que mostrarlo. Es un país diferente y una liga diferente, justo lo que decía Ani. Sí, claro. Jaciel dice que qué buen análisis de nuestro equipo y del Prete debe de irse y jugar Piero y dos puntas. O sea, Jaciel dice que juguemos sin extremos, básicamente. Sentarían no, a Huerta. 4-4-2, pero como que Piero acompañando al contención. O sea, yo me imagino. Es que, esa no es la posición de Piero, más bien si tendrías que jugar con para jugar con dos delanteros, así tendría que jugar. Ajá, exacto. ¿Sentarían al Chino Huerta por jugar con dos puntas? Porque a Salvio seguramente sí, pero... Ah, sí, sí. O sea, a Salvio creo que sin problemas, pero al Chino, no sé. No. Sería buen debate, Jaciel. Ramiro, Itzel nos saluda. Dicen por ahí que la fotito de fondo de Diego. Feliz. Dice Eric Leonel Alfaro, hace falta un medio de contención mixto estilo Leo López. Pues es que en teoría ese tendría que ser Rivas, ¿no? O sea, eso que sea Leo López lo tendría que hacer Rivas. Sí. O Rodrigo López, ¿no? O Rodrigo López, justo. Híjole, chicos, los voy a tener que pausar en comentarios. Se hecho, nos ya acabó el tiempo. Ah, mira, dice Jess, que es Juárez, Puebla y Tijuana a mediodía. Ah, súper, súper, súper. Ya, con eso cerramos, muchachos. No, ¿nos falta? Pues es que tenemos un minuto, díganlo rápido. Súbanse rapidísimo. Bye, ¡rápido, bye. Rápido! ¡Corran, corran, corran! ¡Vas, Roy! Memo, Pune, Chine, Quispe, Caicedo, Salvio, Monroy, Magallán, Nathan, Divas y Julio. Ok, ahí está. ¡Roy, bueno, Roy, Roy! Julio, Benevendo, Nathan, Magallán, Monroy. No va a jugar Caicedo. Trigos, López, Salvio, Huerta. Y pues sí, con las dos puntas,
Memo y Funes Mori. ¡Ay, corre, corre! Va a ser Julio Benevendo, Natán, Licha, va a ser Aldrete, Trigos, Piero Quispe, Huerta. Ay, Piero. Sí, Huerta, Dineno. ¡Ah! Funes Mori y Salvio. ¡Dolió! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Síganos en nuestras redes sociales! ¡Adiós!